a recordar a todos nuestros amigos esta muy bonita iniciativa que se ha dado en llamar el Fatimazo. Le ponemos el número 2 porque pues vamos a llevar la cuenta y queremos que todos conozcan esta misma iniciativa que la semana pasada, hace 8 días, compartimos. De manera que la van a poder seguir, la tendremos en YouTube y así escucharán nuevos, digamos, capítulos al respecto. Por ahora, este Fatimazo, pues me ha dado gusto saber por parte de nuestras amistades allá en Mérida, a quienes le enviamos un saludo porque nos están escuchando, que se comunicaron de Estados Unidos con ellas, interesados en imitar o incorporar o sugerir en sus parroquias, pues esta interesante iniciativa mariana. Y Fabián, oye, pues yo quisiera para tal efecto que arranquemos el Fatimazo con un video que no es nuestro, pero que tomamos con el permiso de Roberto O'Farrill y de nuestra amiga Marisa O'Farrill, que nos platica un poquito qué es precisamente a través de su programa La Libertad de Creer, qué es pues lo que celebramos este 2017, ¿verdad? Como el 100 aniversario de las apariciones de Fátima. Vamos a escuchar en este fragmento de video a qué hace referencia esta importante festividad de la Virgen. Este año 2017 se cumplen 100 años de las apariciones de Nuestra Señora la Virgen María en Cova de Iría, Fátima, Portugal. Habrá peregrinaciones durante todo el año, especialmente en el mes de mayo, porque el 13 de mayo es cuando celebramos la memoria de este acontecimiento providencial. Comencemos pues nuestro programa de hoy recordando los detalles de las apariciones y del culto mariano a la Virgen de Fátima, conocida también tal y como ella se presentó como la Virgen del Rosario. Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, a los hermanos Jacinta y Francisco Marto y a su prima Lucía dos Santos les fue concedido por el cielo el privilegio de ver a la Virgen María en 6 ocasiones en Cova de Iría, Portugal. A partir de aquellas experiencias sobrenaturales, los niños solo tuvieron la aspiración de rezar de acuerdo con la petición de la Virgen María. Antes de las apariciones de la Virgen en 1916, se apareció a los niños un ángel que se identificó como el ángel de Portugal y les dijo: «No teman, yo soy el ángel de la paz, recen conmigo». Luego se arrodilló, doblándose hasta tocar el suelo con su frente y rezó: «Dios mío, yo creo, yo adoro y yo te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no confían y no te aman». El ángel dijo esta oración 3 veces y cuando se paró le dijo a los niños: «Recen así». Los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de sus súplicas. Los niños videntes empezaron a decir esta oración diariamente. El ángel de Portugal se apareció 2 veces más a los niños y casi pasaron 8 meses desde su última aparición hasta que el 13 de mayo de 1917 vieron por primera vez a la Virgen María con el nombre de Nuestra Señora del Rosario. Se les apareció en 6 ocasiones en 1917 y una novena en 1920 solo a Lucía. En ese tiempo el mundo era azotado por la Primera Guerra Mundial, mientras que en Moscú se gestaba la revolución que volcó el orden social con la ideología totalitaria del comunismo. Fue en ese contexto en el que el cielo intercedió por la humanidad para proveer el antídoto a aquellos males morales y sociales del mundo, el mensaje de la Virgen de Fátima.
Conozcamos ahora detalles de esta devoción, detalles de las apariciones, los mensajes de la Virgen María a los tres pastorcitos y conozcamos también qué es lo que sucederá durante este año. Uno de estos sucesos, se lo anticipo, es que el Papa Francisco estará en Fátima el 13 de mayo precisamente. Recibo con afecto a Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, él es párroco en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima en la colonia Pro Hogar. Bienvenido, Monseñor. Muchas gracias, Roberto. Un gusto estar aquí contigo y también con tu audiencia. Gracias. Recibo también con afecto a Nieves Santisteban. Ella se desempeña en un servicio en la iglesia en Misión Fátima, promoviendo esta devoción, ¿verdad, Nieves? Así es, Roberto. Muchas gracias. Gracias a ti. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, ¿en qué consistieron las apariciones? ¿Cuál es, qué dirían ustedes, el gran contenido, el mensaje de Fátima? ¿En qué se centra? Muy bien, pues hasta ahí vamos a dejar este pues video que hemos tomado por parte del licenciado Roberto Farrell, a quien, por cierto, felicitamos ampliamente por haber obtenido el Premio Nacional de Periodismo. Vaya presea, ¿no? Reconocimiento, Fabián, del medio. Importantísimo, ¿no te parece? Sin duda, Jaime, fue un honor, pues, y un gusto que nuestro amigo Roberto haya recibido esta presea, este reconocimiento a nivel nacional. Y bueno, pues enhorabuena, un abrazo, Roberto, para ti y bueno, todo tu equipo, en fin, todos los que han llevado y participado para la obtención de esta presea. Y también, Jaime, aprovechamos, pues también Esteban Arce esa noche recibió esta presea, también un importante comunicador católico, que pues en estos tiempos es ser valiente para denunciar y pues, mantener su postura ante los medios masivos y ante estas pues presiones de los lobbies internacionales. Y bueno, pues él también fue condecorado con esta presea. Sí, exacto. Muy bien, pues un abrazo a ambos importantes y destacados comunicadores mexicanos, católicos evidentemente. Pues sí, siguiendo con el Fatimazo, vamos a recordar, la semana pasada tuvimos una entrevista muy interesante con Ivette y Tere, que nos platicaron que esencialmente lo que se busca a través de el Fatimazo es alcanzar la paz. Le decía yo, la paz en nuestros corazones. Sí, me contestaron. En efecto, desde allí se arranca. Y esta, por supuesto, se contagia a todos, a nuestra comunidad, al lugar donde vivimos, a México todo y al mundo entero. La idea es que, recuerden, arrancar el día sábado 13 de mayo con una santa misa, con unas reflexiones a propósito del mensaje de la aparición del mes que toca de la Virgen, todos los días 13 de mes, rezar el Santo Rosario y realizar una procesión con la imagen de la Virgen de Fátima. Y así, cada día 13 hasta el mes de octubre. Recordemos también, octubre, mes del Rosario. En este espacio de Cisne vamos, por tanto, a compartir, como lo hacemos ahora, momentos, mensajes propios de este gran acontecimiento, o sea, una de las más grandes apariciones del siglo XX, la más impactante quizá de todas, justo la de la Virgen de Fátima en 1917. Y así fue como también la semana pasada, de paso, pues hablamos del dragón rojo. Bueno, en otra oportunidad hablaremos de la otra bestia descrita en el capítulo 12 del Apocalipsis. No será ahora, pero ya así lo trataremos también, desde luego. Y veamos este pequeño video también que nos compartieron sobre esta interesante iniciativa. Es muy chiquitín. Thank you.
¿Qué tal las campanadas, eh? Creo que le ganaron a las de tu casa, Fabián. A las del Big Ben. Sí. Sí, pues es la tonada de Fátima, Nuestra Señora de Fátima. Sí. Sí, y bueno, pues escuchamos como introducción a este apartado la aparición del ángel de Portugal. Qué interesante es, ¿verdad, Fabián? Cuando hemos analizado apariciones marianas en diferentes partes del mundo, tenemos un programa especial sobre la Virgen y apariciones marianas también, tanto la Virgen de Guadalupe en el plan de salvación como apariciones marianas. Y tú has expuesto, qué interesante es encontrar que estas manifestaciones de la Virgen han sido precedidas regularmente por un ángel, así como el arcángel San Gabriel en la visita a la Santísima Virgen, ¿no? Así es, Jaime. Esta aparición de Fátima la precede. Hay muchas que incluso no están reportadas, pero esta es especialmente importante porque va preparando este camino al mensaje que la Madre de Dios nos trae a la humanidad. Y en efecto, de hecho, ya estamos preparando ya los motores para la segunda parte de este especial de apariciones marianas, que como mencionaste muy amablemente, y presentamos justamente en el mes de mayo del año pasado, esta primera parte de apariciones, pero hay muchísimas mariofanías, también es el término, pues de estos mensajes, de esta urgencia que nos invita, que nos convoca nuestra madre a esta conversión, a este volvernos a Dios y no apartarnos de Él y de su voluntad. Así es. Entonces, pues eso, vamos a ir desmenuzando los mensajes de la Virgen poquito a poco, tenemos tiempo de abordarlo, los famosos secretos y claro, pues la postura oficial de la Iglesia al respecto. ¿Y por qué no análisis, comentarios, opiniones respecto a qué pudiera tener o contener el tercer secreto? No me parece que sea algo ocioso y creo que es suficientemente válido, ¿no? En este país que se precia de respetar la libertad de expresión, que en un programa posterior podamos platicar acerca de cuál podría ser realmente ese tercer secreto famoso de Fátima. Pero por ahora, Fabián, quedémonos con eso, ¿no crees? La aparición del ángel de Portugal. Y me lleva a recordar que tuvimos una misión de Cisne Radio sobre los santos ángeles y los ángeles New Age. Recordarás cómo explicamos que hay ángeles que cuidan naciones, ¿verdad? Sí, de hecho son los principados, que es esta jerarquía angélica. Los principados tienen la custodia de naciones, de ciudades, de parroquias, de lugares geográficos. Y bueno, esto pues también por la pues lo que nos mencionan los doctores angélicos de la Iglesia, como San Agustín o Santo Tomás. Entonces, sí, en efecto, hay un ángel custodio no solo a cada uno de nosotros como personas, sino cada uno de los lugares o comunidades de personas alrededor del mundo. Efectivamente, así es. Y bueno, pues eso, ¿no? En esencia, la esencia del mensaje de Fátima está en sus maternales palabras de esperanza y el medio que ella pone a nuestro alcance para solucionar la crisis actual. Recen el rosario todos los días para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra. 13 de mayo de 1917. ¡Wow! ¡Qué rápido!, ¿no? Y qué gran acontecimiento. Oye, Fabián, y que va a estar el Papa allá en Fátima, justo en esa fecha especialísima. Interesante, ¿verdad?
Excelente, pues sí, tenía que estar con esta pues importante fecha, es un centenario muy importante, muy significativo, y qué bueno que estará presente ahí el Papa Francisco. Esperemos ahora pues qué acontecimiento, qué noticia que nos puede pues enriquecer y compartir respecto a este mensaje que ya nuestra Madre del Cielo hace 100 años nos revela a los hombres. Y pues inicia, como bien se ha mencionado en esta sección, este Fatimazo, ¿no? Son estos meses desde mayo hasta octubre, pues en la que ella se aparece todos los días 13 de estos meses respectivamente. Así es, así es. Y bueno, pues por esta razón vamos a escuchar una canción dedicada precisamente a nuestra madre. Y regresamos después de esta breve pausa musical. No se vayan, están en Cisne Radio. Como quería que fuera.